El talento zacatecano y regional, a través de géneros tradicionales y temas propios, con música tradicional y popular mexicana, música de autor y trova y cine-conciertos, cobrará vida en el Festival Cultural por la Paz de Zacatecas 2024, a partir de las 9 de la noche en el Foro de la Plazuela Goitia. Desde el domingo 24 de marzo hasta el viernes 5 de abril, una selección de propuestas será parte de una programación especial para las audiencias en este espacio, en el que además los fines de semana se desarrollarán cineconciertos bajo la coordinación de la Cineteca Zacatecas. Aquí tendrán presentaciones estelares cantautores de la entidad como Marcela González, Jorge Flores, Aaron Escobedo, Adrián Villagómez. Ray Raigosa, Dinastía Raudales, Familia Salas, Estampa Norteña, Miriam, Xochiquetzal y Ecos de Ayer y Hoy. El público redescubrirá en este foro la riqueza sonora de México y la música en español, en la primera de dos semanas de actividad en este espacio con la música de Autor y Trova, con producciones especiales para el Festival Cultural 2024, como Memoria Distraída de Marcela González. Además, cuando Amar representa la agonía de José Flores, estarán aquí también voces privilegiadas como las de Aarón Escobedo y Adrián Villagómez de Zacatecas y el folk de Ray Raigosa desde Aguascalientes. El foro de música tradicional y popular mexicana se inaugurará el lunes primero de abril con el concierto de homenaje póstumo a Benjamín Sánchez Mota. Cuando México canta, que estará a cargo de la dinastía Raudales, seguido de la participación de la familia Salas con Cantares de México. Completa este bloque el talento de estampa norteña con su música tradicional y un programa denominado Canciones del Alma, el género regional mexicano, con la poderosa voz de Miriam Xochiquetzal. Se traducirá en un programa especial que lleva por nombre Yo ya no me enamoro. El foro sobre estos géneros musicales concluirá con la participación de la agrupación Ecos de Ayer y Hoy, un espectáculo interdisciplinario a 50 años del fallecimiento de José Alfredo Jiménez, que se titula Si nos deja. El séptimo arte también se hace presente en este escenario, con una programación especial de la Cineteca Zacatecas, durante los fines de semana del Festival Cultural por la Paz de Zacatecas 2024.